Buenas tardes, amigos hípicos, bienvenidos nuevamente al resumen de las competencias en Hípica TV. El día de hoy tenemos Full House, Ghost Room Park West, estamos de gala en Laurel Park, Golden Gate Fields y Santa Anita. Disfruten de los resúmenes. Cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, es la primera de la tarde, domina el 7, Envy del favorito, sigue presionando el ejemplar Flash It Back por la parte central de la cancha, Flash It Back contra Envy que se defiende y desde el tercero intenta meterse Determine Focus por la parte externa, domina Envy, la prueba con Horacio Caramanos, atropella ahora el 9, el ejemplar Determine Focus por la parte central de la cancha, pero tarde les va a ganar Envy de punta a punta el Zaino, ganó Envy número 7 en la primera en Laurel Park, segundo Determine Focus, tercero para el 6, el ejemplar Rough to Bark, cuarto para Senpai. Ingresan ya a la recta final de Laurel Park. Duro en punta de Revenger. Trae ventaja de un cuerpo. Sigue presionando Magic Mule. Y por la parte externa el 1, Joyce Haspi Sanz trata de meterse en la pelea. De Revenger está crecido con Ruiz en la punta. Sigue presionando Joyce Haspi Sanz, pero está crecido el 6 que les va a ganar de punta a punta y va a sorprender. Ganó de Revenger con Jorge Ruiz. Segundo el 1, Joyce Haspi Sanz. Tercero Magic Mule. Cuarto para This Ocean Time. Tercero mejora No Falling You. En el cuarto intenta movilizarse Don Judo. Domina el 7, el ejemplar Fire Cash con Luis García. Ventaja de un cuerpo. Se queda Talk de Front en el segundo. Intenta atropellar para el tercero Power Bag. Otro que trata de hacerlo por la parte externa es el número 10, pero está crecido Fire Cash con Luis García. Despega con 5, con 6 cuerpos y no puede perder. Muy fácil. Prácticamente de punta a punta. Ganó el 7 Fire Cash de Bruno Tesore. Segundo para el caballo número 3, el ejemplar Talk de Front. Tercero para Power Bat apareado con Confucio Baby Boy. Final de Laurel Park, domina Inspired Gem, sigue presionando a Adabel por la parte central de la cancha y también Outsource 2K se defiende, Inspired Gem insiste, la número 2 por el centro de la pista y desde el fondo la que mejora bastante es Arbutus por el centro de la pista, Arbutus por la parte interna contra las punteras, las pasó de viaje entre dos, muy fácil, va a ganar Arbutus, ganó Arbutus con Víctor Rosales. Segundo Outsource 2K, tercero de Buffalo Yu, cuarto para Marjorie Mox. El ejemplar Condé Charles cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, es la quinta de la tarde, domina Star Boss la competencia, sigue presionando por el centro Rapid Respond, mientras que desde el tercero mejora Treasure Tradition, se defiende en la punta Star Boss con Trevor McCarthy, ventaja de 3, de 4 cuerpos y no puede perder de punta a punta fácilmente, ganó Star Boss número 6. Segundo para el 10, el ejemplar Rapid Respond, tercero W7, cuarto para el ejemplar Get Lead. A la recta final de Laurel Park. Es la sexta competencia de la tarde. Domina Bagwell's Boogie. Presiona por la parte interna English Tower. English Tower contra el 6 que se defiende. Y también el 9, McLemore Avenue. McLemore Avenue contra el puntero que se defiende. McLemore Avenue por fuera. Inmenso. Lo va a pasar de viaje. Se defiende el 6 en la punta. Vienen para un gran final. Ganó el 6 Bagwell's Boogie. Segundo, McLemore Avenue. Tercero para English Tower. Reaccionó el 6 con Xavier Pérez.
empiezan ya la recta final del Oro del Pardo. Mira el 9, presiona nuevamente a Percedel por dentro y trata de atropellar al Emperor Elusive Motion. Rumbobby está en punta, Elusive Motion por la parte central de la cancha, viene a buscarlo, atropella también el 7, Imagine the Joy, pero se escapa Rumbobby con Katy Davis y no puede, pero ventaja de 5, 6 cuerpos, ganó Rumbobby con la yoqueta Katy Davis. Segundo Elusive Motion, tercero el 7, cuarto para Surby. Domina Bourbon Walcada, ataca para Intervine Number y allá viene Rona por la parte central de la cancha, corriendo mucho Rona y se viene colando Kisses for Heide por dentro, Rona la tordilla contra Kisses for Heide que está desplazando pegadita a la baranda, domina Kisses for Heide, Rona la tordilla contra la puntera que sigue insistiendo, se defiende la número 6 Kisses for Heide, insiste Rona para el segundo junto al 1 pero ganó el 6 Kisses for Heide. Segundo para Bourbon Walcada, tercero Rona, cuarto para la yegua Situ. Cuando ingresan ya a la recta final del Oro del Pardo, el 7, Goofly Seder con Sheldon Russell pasó a la punta, ataca Looking Dynamic por la parte central de la cancha, mientras que el 2, Waiting for Star, empieza a atropellar, pero viene un poco lejos, domina el 7, Goofly Seder, insiste el 1, Looking Dynamic viene volando el 3, pero tarde, les gana el 7 con Sheldon Russell, ganó Goofly Seder. Segundo Looking Dynamic, tercero para la lleva Waiting for Star, cuarto para Galinela. Final del Oro del Pardo, domina Robert Bog, ventaja de 5 cuerpos, presiona para el segundo Fight Card Draw, otro que trata de mejorar desde el fondo es Viper por la parte interna, este viene duro en los metros finales, se defiende Robert Bog en la punta, Viper desde el quinto corre mucho y también el 5, el ejemplar Big Book por fuera, Big Book y Viper por la baranda, Viper y Big Book vienen a sorprender, aquí está la raya, ganó el 5 Big Book, segundo Viper, tercero Robert Bog, cuarto para Kullman Kletus. Nos esperamos mañana domingo para seguir disfrutando de las competencias en Goldstream Park, Santa Anita, Golden Gate Fields y Laurel Park, cerrando la semana con broche de oro y además nos esperamos el lunes, Columbus Day, estaremos todo el equipo de Hípica TV con ustedes.